sé que hubo dos maltratos físicos, pero durante todo el tiempo que ellos estaban y terminaban, especialmente cuando terminaban, él tenía un maltrato psicológico hacia mi hermana muy grande. El cuerpo aparece con un impacto de proyectil de arma de fuego, que sería el causante de la muerte. El día de los hechos tenía trazas de consumo de alcohol alto. Hasta ahora no se ha develado que aparezca una sustancia. Detrás del rastro de un feminicidio. Hace poco en Colombia se conoció sobre la muerte de la patinadora Luzmery Tristán. La Fiscalía colombiana dijo que su cuerpo fue encontrado en el norte de la ciudad de Cali. Su asesino, el empresario Andrés Gustavo Ricci. Pero ¿quién era este hombre? Tubarco se dio a la tarea de conocer su historia. 7 años antes, él había contraído matrimonio con otra mujer. Le había jurado amor, respeto. Se casó en un evento grandioso en uno de los mejores clubes de la ciudad. Su exesposa, meses después, notó algo diferente en él. Comenzó a irrespetarla, a agredirla. Finalmente ella no aguantó más. Decidió separarse. Pero antes, el 6 de diciembre del 2017, escribió una carta en redes sociales contando su historia, cómo él la maltrataba. La verdad, todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quedé callada. Estamos acostumbrados a la violencia desde siempre. Él me pegó muchas veces. Me prohibía salir con mis amigas y lo peor de todo es que yo lo permitía. Me trataba de perra. Recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití. Llevo 5 meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme. La historia no viene solo de él. Yo he sido muy falta de amor propio y he buscado que me lo den afuera y no he sabido relacionarme. Me quedé callada porque siempre pensé que él podía cambiar. Le tuve miedo, lo sentí poderoso. No lo juzgo porque él también tuvo su vida difícil y siempre seguimos los ciclos. Cada uno da lo que tiene en su corazón. Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo. Yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable. Esa carta con esos testimonios identifican, según las autoridades, cómo es el perfil de un feminicida. Siempre hay señales de alerta, hay agresiones psicológicas, hay una reglamentación de la vida que pretende hacerse por parte de estos agresores de su víctima. Cuando digo reglamentación es que se generan unas normas y parámetros de comportamiento que escapan a lo normal. Es decir, prohibiciones de cómo debe vestirse una persona, prohibiciones de qué sitios debe frecuentar, con qué personas compartir, a qué horas, en qué horarios, qué actividades puede desarrollar una persona, pues todo eso que hace parte de la autonomía, de la dignidad humana. Esos tratos violentos, descorteses, deshonrosos, esas agresiones por nada, esos celos desmedidos, desbordados, enfermizos con relación a que genera el agresor respecto de su víctima. Ni la carta ni las denuncias hechas las conoció Luzmery Tristán. Tal vez por eso ella lo conoció sin saber cuál era su pasado. Yo pienso que Diosito me lo tenía por ahí guardadito. Sí, lo que es para uno es para uno. Lo que es para uno, muchas conversaciones con personas alrededor que me ven feliz, que me ven llena de amor, que mis hijos lo han aceptado, que los hijos de ellos también han llegado a encajar con mis hijos, conmigo. La pureza, la sinceridad, la honestidad, la lealtad. Es un hombre que yo siento que me ama. Y creo que me llegó en el momento justo. Perfecto. La mejor etapa de mi vida. Me siento la mujer más feliz del mundo. La relación de nosotros fue muy buena como amigos. Fue una persona que siempre de pronto estuvo allí o en los problemas cuando lo de Mario.
Y cuando él llega, llega sincero. Algo parecido con su primera esposa. La llevaba a mejores restaurantes, a paseos, buenos momentos. Pero como dice la fiscalía, los cambios de los que la fiscalía perfila como feminicidas son de polos radicales. Del amor pasan al odio. Que la cree en todo momento que está, él está siendo infiel, que en todo momento lo está agrediendo, que en todo momento se está comportando mal, con unas calificaciones siempre muy, muy peyorativas y desobligantes. Y unos cambios súbitos, digamos, en el carácter de un momento a otro, se arma un problema por cualquier cosa. Por una mirada, por cualquier cosa, en cualquier tipo de escenario público y privado. Y luego un romanticismo exacerbado, como si no hubiera sucedido nada, un galanteo, una cantidad de detalles, etcétera, que la víctima queda en una situación psicológica muy difícil. Asimismo, se pueden generar dependencias, por ejemplo, económicas, que impiden, digamos, toma de decisiones o adecuadas o esa lectura adecuada de lo que está sucediendo por parte de la víctima. A veces las personas consideran que eso es un asunto de pareja, incluso hay reacciones agresivas por parte de las víctimas, pero es fruto precisamente de esa victimización, de esa baja autoestima y del ciclo de violencia que están padeciendo nuestras víctimas. Entonces el llamado es con contundencia a toda la sociedad en pleno a apoyar y abrigar a estas mujeres para sacarlas de estas victimizaciones y evitar muertes violentas, porque sí se producen asesinatos en el marco de estas violencias que son las tipificaciones como feminicidios. Esos comportamientos del amor, de ser un galán y luego de pasar a ser una persona agresiva, ya tenían conocimiento los familiares de Luzmiri Tristán, así como lo cuenta su hermana. Yo era confidente de mi hermana y sé que hubo dos maltratos físicos. Pero durante todo el tiempo que ellos estaban y terminaban, especialmente cuando terminaban, él tenía un maltrato psicológico hacia mi hermana muy grande. Que él pague por el delito que cometió, el feminicidio que él hizo, porque para mí es un feminicidio. Él maltrató a mi hermana y maltrató y la mató. Y fue en un momento de, diría yo, De lo que es él. El perfilamiento que hacen las autoridades de un feminicida es que es primero un galán, luego es agresivo, que tenía comportamientos demasiado compulsivos y obsesionado también por estar solamente con ella. ¿Esos comportamientos lo tenía este señor? Lo describiste perfectamente. Él, yo creo que por eso fue que mi hermana se enamoró. Él era un galán. La consentía, es decir, era lo que cualquier mujer quisiera tener ante un hombre. Su comportamiento era irreprochable, pero cuando ya él mostraba lo que era, se volvía la otra parte agresiva, maltratadora. Entonces de ahí es que mi hermana rompía con él y duraban tiempo sin hablarse hasta que él otra vez volvió a decirle que era la mujer de su vida y volvía otra vez a conquistarla. Ante esos antecedentes, el día que apareció Luzmiri Tristán, horas antes, su familia estaba desesperada, ya que ella no contestaba. Es por eso que uno de sus hijos le pidió a las autoridades ir a la vivienda de Andrés Gustavo Ricci. Y esto fue lo que encontraron las autoridades. Bueno, la víctima fue encontrada en el marco de una diligencia de allanamiento que se ordenó al inmueble que resultó ser el inmueble donde residía la persona que fue capturada. Allí se encuentra el cuerpo sin vida de esta gloria del patinaje mundial. Básicamente informar que el cuerpo aparece con un impacto de proyectil de arma de fuego que sería el causante de la muerte. ¿La puerta tenía impactos de bala? Hay evidencia que se recogió en el marco de la diligencia de allanamiento que indicaría la utilización efectiva de un arma de fuego en esta escena de los hechos. La fiscalía confirmó que Andrés Gustavo Ricci
permaneció con el cuerpo de Luzmery Tristán durante 24 horas. En su poder se encontraron varias armas, pero la defensa, pudimos hablar con uno de sus abogados, quien pidió reserva y quien nos dijo que está amenazado, pero nos contó cuál es el argumento que tienen para explicar qué fue lo que pasó esa noche. Un solo disparo. Lo que se puede decir es que ellos estaban en una pelea y ahí él disparó a una puerta y ella estaba detrás de la puerta. Eso es lo que pasó. Pues está probado hasta este momento es que él, el día de los hechos, tenía trazas de consumo de alcohol alto. Hasta ahora no se ha develado que aparezca una sustancia. Ante estas alertas, según las autoridades, este fue un caso que se pudo evitar. Hoy, Colombia llora la pérdida de Luzmery Tristán. Se la recordará por siempre y quedará también en la mente de su familia y el corazón de quienes la rodearon. Ma, ¿cómo los amaste tanto? Será difícil que digas para ti no estar en este plano por nosotros. Pero te pido de todo corazón que descanses. Ya estamos mejores hijos. No necesito todas las herramientas que necesitamos para tener arte. Y sobre todo, ser buenos seres humanos. Como el caso de Luzmery Tristán, hay millones en el mundo. Por eso las autoridades piden que las familias y los amigos rodeen a las mujeres que tengan este tipo de problemas y no las dejen solas. Y que traten de convencerlas que denuncien. Para eso existen los canales. Para finalizar, quiero contarles que el mismo día que fue asesinada Luzmery Tristán, se cometió otro feminicidio en Cali, en un sector popular, en el norte de esta ciudad. Quiero decirles que en mi mente llega un sabio consejo de una persona que quise mucho, un señor, que decía que usted, mujer, antes de enamorarse, conozca primero a la persona. Soy Wilson Barco. Hacemos periodismo ciudadano. Luzmery Tristán, Colombia.